tú hablabas de una productora básica de vinos. Nosotros empezamos en la viña, desde que nace la uva, hasta el último momento que se embotella y sale a la calle y vendemos. Todo el proceso pasa por nuestras manos. Lo que hacemos son cuatro tipos de vino, es decir, un blanco, que lo hacemos con uva chardonnay, cuatro tintos, barba azul, que es el vino más comercial, por decirlo de alguna manera, y luego tenemos Tabernet y Tabernet número uno, que son dos vinos premium, y en añadas excepcionales hacemos un vino que es un super premium. Desde el principio, desde que empieza, desde que me hice Huerta Albalá, es exportador. Nuestro primer cliente fue Estados Unidos, fue Alemania y fue el Reino Unido. Estamos presentes en, vamos, por ejemplo, desde Asia, Japón, Taiwán, Hong Kong, toda Europa, Alemania, Italia, Suiza, Holanda, Nueva Zelanda, Australia. Es posible que Huerta Albalá monte otra bodega en otros sitios. Es posible que crezca haciendo otro tipo de vinos. Pero todo va a depender de cómo evolucionan los mercados. Por lo menos la filosofía de Huerta Albalá es mantener siempre calidad de producto, que es lo que al final el consumidor quiere.